¿Dónde? Acaba de nacer un mito. Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Pero no de madera, sino lo mataron cuando iba por un fusil. El movimiento estudiantil tenía ya una historia. Desde los años 50, cuando contribuyó al derrocamiento justamente del dictador Rojas Pinilla. Había una efervescencia estudiantil, que en el año 66 cae el padre Camilo Torres en las filas del ELN, que en el año 70 es el famoso fraude en donde Rojas Pinilla, el exdictador, gana, según todos los datos, las elecciones y realmente el triunfo se lo dan a Misael Pastrana Borrero. Por un lado, nosotros estábamos impactados por el mayo del 68, pero por otro lado, estamos muy impactados por la literatura latinoamericana. Contracultura de un movimiento contracultural y contestatario en todo el mundo. Y por el otro lado, estábamos impactados también por la Revolución Cubana. Con una bandera muy identificable que era la lucha de los estudiantes del mundo entero contra la guerra del Vietnam. La universidad comenzó a tener una dinámica mucho más política. Varios acontecimientos influyeron, es decir, la universidad entró en toda una época que estaba marcando a Colombia, al Valle del Cauca, a Latinoamérica, que era toda una efervescencia de la juventud, que fue marcada por la Revolución Cubana, por el Che Guevara, por Camilo Torres, y toda esta efervescencia internacional que tuvo un punto culminante en el año 68 con todo este sueño de cambiar el mundo. Y eso formaba parte no solo de una definición política, sino de un compromiso vital. Era una definición, una apuesta en la vida. Ese más o menos puede ser algo que sintetiza así rápidamente por qué termina uno allí en el movimiento. ¿Qué hacen ustedes en Vietnam? ¿Qué hacen ustedes en Vietnam? Masacrando vietnamitas. Durante la dictadura civil conservadora y luego la dictadura militar de Rojas Pinilla, las organizaciones estaban prohibidas. De suerte que la resistencia contra la dictadura de Rojas Pinilla implicó la creación de formas organizativas. Los jóvenes en ese entonces se sentían más de un oficio, de una profesión, aunque estuvieran en condición de aprendizaje. De tal manera que el proceso organizativo era como el proceso organizativo de los profesionales. Entonces, el tipo de organización era una organización que parecía gremio en ese sentido, pero inevitablemente era al mismo tiempo política, porque era la resistencia frente a la dictadura. En el seno de esos procesos es donde encontramos procesos formales de organización estudiantil y universitaria y procesos de organización estudiantil o juvenil política. Hubo un periodo en el que no hubo organización estudiantil formal. En época de Carlos Lleras Restrepo, la FUN fue disuelta, los consejos estudiantiles fueron prohibidos. De tal manera que en muchas universidades llegamos a los años 70 sin organización formal o con organizaciones totalmente desprestigiadas. En febrero de 1971, los estudiantes de la Universidad del Valle llevaron a cabo intensas luchas por la autonomía universitaria, por reformas a los consejos superiores y en contra del Plan ADCON. Los estudiantes tomaron la universidad, que en la época tenía solo la sede de San Fernando, y de allí fueron desalojados a sangre y fuego por el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Ahora, ¿cuál es la importancia del movimiento del 71, que es la cúspide de estos tres años que estoy señalando? Se inicia en la Universidad del Valle.
pero eso entra en resonancia con la resistencia que ya había en muchas otras universidades, incluida la Universidad Nacional, y da lugar a través del máximo evento organizativo, que son los encuentros estudiantiles, a la creación del Comité Nacional de Solidaridad. Por eso el nombre, porque aparece el comité como una especie de coordinación de una lucha que en principio, como tal lucha nacional, era solamente solidaridad con los compañeros de la Universidad del Valle. Más aún después del asesinato de Mejía en la Universidad del Valle y del asesinato de Tuto González en la Universidad del Cauca. Entonces nosotros constituimos ese organismo nacional que se va revitalizando de encuentro en encuentro durante todo el año 71. Durante el movimiento del 71, a pesar de muchísimas discusiones y debates encarnizados en las asambleas y en los encuentros, la verdad es que coexistían las formas de organización formales que decía antes con las formas organizativas políticas que van asumiendo posición frente a la coyuntura nacional. Esto no se explica muy bien el desenlace porque el movimiento estudiantil en el año 72 es derrotado, no solo por su dinámica interna, sino por la situación nacional, movimiento campesino, movimiento sindical y la oposición política, porque el régimen, el establecimiento, recupera el control que creía perdido en manos de la ANAPO. En el 72 hay elecciones regionales y entonces se verifica esta reconsolidación del régimen pastranista. Movimiento de la MANE en 2011, etcétera, yo les escuchaba en las movilizaciones en la calle la consigna libros sí, fusiles no. Esa era la consigna de los años 50. Pero esa consigna fue discutida y criticada durante los años 60. Es bueno tener en cuenta que ningún movimiento, pero menos el movimiento estudiantil, tiene una historia lineal de progreso. Digo que menos en el caso del movimiento estudiantil porque es un movimiento de componentes transitorios. Es decir, cada que pasa una situación política o una coyuntura en una época histórica, también pasa una generación. Y quienes entran a la universidad son distintos, son nuevos, los componentes son nuevos. Es difícil extraer la enseñanza de hay que hacer este tipo de organizaciones. Para mí, lo que hay que hacer es reconocer las nuevas realidades, en que casi la categoría estudiantil cuenta menos que la categoría joven. Y hoy en día se habla de jóvenes, pero poco se recuerda que hay jóvenes trabajadores, jóvenes desempleados, jóvenes nini, que dicen ahora, y jóvenes estudiantes. Entonces habría que reconocer la nueva realidad social o sociológica, la nueva realidad política, e identificar cuáles son los procesos organizativos que pueden resultar de esta época y de este momento en particular.